Nuevamente estamos, más allá que nunca se ha ido, estamos viviendo esta situación complicada del tema de la pandemia y no solamente, obvio, nos repercute en el tema del fútbol, sino en la sociedad en sí. Así que, obvio, como la mayoría de los equipos, nos ha pasado a nosotros de tener jugadores contagiados y bueno, tenemos que tomar los recaudos necesarios. Ahí hablamos con la gente del cuerpo médico para manejar el protocolo, para no correr riesgo de contagios. Pero bueno, va a ser una constante de estar atento a todo tipo de situaciones. En base a eso hemos decidido también no ir a este torneo en Uruguay por un tema también de que va a estar muy, muy cerca el tema del campeonato, el inicio de nuestro campeonato aquí en Argentina y bueno, hemos evaluado un montón de cosas y es mejor tener la precaución necesaria para cuidarnos, sabiendo de que esto va a ser el día a día. Entonces, en base a eso, más allá que no se pueda hacer futuro, pero la realidad implica que se puede llegar a complicar todavía mucho más, entonces tenemos que, como dije recién, tomar los recaudos necesarios para protegernos entre nosotros y cuidarnos. Hay muchas expectativas y la gente está contento con estos dos primeros refuerzos que han llegado. Y bueno, y después, como dije, ojalá Dios quiera se normalice un poco esto para poder empezar a trabajar con todo el plantel y llegar de la mejor manera al campeonato. Estamos en busca de centrales, que es lo que realmente necesito, más con la partida de Gastón. Entonces también necesitamos esa competencia interna y necesitamos jugadores que vengan y se pongan la camiseta. Eso es lo que un poco prioricé a la hora de juntarme y dar los nombres en sí de los jugadores que quería. Y no como la anterior vez, que a lo mejor se priorizan otras cosas. Y en relación a lo de mi ayudante, está claro que estoy teniendo, no te rías, estoy teniendo conversaciones con gente. Esto es un club muy especial donde necesito gente que venga, porque lo primero que en el fútbol se prioriza es el tema de los nombres, de traer un nombre. Y un nombre a veces no garantiza muchas cosas. Entonces, voy un poco por ese lado. Yo necesito gente que venga a trabajar, a sumarme cosas. Apuntar a que tenga experiencia. Que tenga, a lo mejor la experiencia, hay nombres que no tienen experiencia y hay gente que no tiene un nombre a nivel futbolístico y tiene más experiencia que esto. El ejemplo, claro, soy yo. Yo siempre dije lo mismo, nada te garantiza haber jugado 20 años de fútbol que uno podía estar a la altura de un proyecto o de un club como este.